Luego de un análisis detallado por parte de la banca del cambio radical al proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno nacional, se tomó la decisión unánime de no apoyarlo. El representante a la Cámara, Jorge Méndez, explicó la opinión de su partido. Hay unos aspectos de la reforma que nos atacan directamente, como tiene que ver con la eliminación de la exención que tiene la industria hotelera y turística de pasar del 9% del impuesto a un 35%, cuadruplicar lo que haría que tendríamos que incrementar en el departamento las tarifas, y eso obligaría, nos haría menos competitivos. Quienes tengan una posada, quienes tengan un hotel, tendrían una afectación directa. Quienes deciden ampliar o remodelar su establecimiento hotelero o turístico, tendrían que pagar mayores impuestos, y esto realmente sería un golpe directo. Asimismo, habló de que habrá un aumento al impuesto de transporte internacional. Se está pasando un impuesto del 2% al 35% a las empresas de transporte internacional. Me refiero a que los cruceros en este momento entrarían a pagar una tarifa bastante alta, lo cual lo haría menos atractivo como destino para las islas. En el mismo sentido, está hablando de incrementar, en un artículo, incrementar el valor del combustible para las zonas de frontera, eliminar los subsidios que se tienen, y eso va a ser realmente un golpe directo al bolsillo de los isleños, que tienen que pagar mucho más alto el valor de la gasolina para transportarse, no solamente en el transporte terrestre, sino en el transporte marítimo de lanchas y similares. De otro lado, el representante habló del incremento en los alimentos. También consideramos que va a haber un incremento importante en el precio de los alimentos, toda vez que está poniendo un aumento, un impuesto del 10% a los plásticos de un solo uso. Pero recordemos nosotros que el arroz, el azúcar, la sal, la lenteja, el frijol vienen en plástico de un solo uso, y esto generaría un incremento obviamente al valor de estos productos. Los 18 puntos que expresó el Partido Cambio Radical se encuentran expuestos en las redes sociales de dicho partido. El representante indicó que se encuentran trabajando en una propuesta alternativa a la reforma expuesta por la Presidencia de la República.